Namaste, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal World Mariam. Señores, en el día de hoy vamos a preparar un delicioso postre que nos llega de la India. Por eso les he saludado así. El postre que vamos a preparar se llama kheer de arroz o arroz con leche indio. Pues bien, señores, cada país tiene su estilo de preparar este postre, el arroz con leche. Los árabes tienen el estilo de ellos, los dominicanos también, en Puerto Rico. Bueno, yo diría que son muy pocos los países que no tienen el plato, el arroz con leche como postre. Pues bien, este tipo de arroz con leche es muy interesante porque ustedes van a ver que vamos a triturar el grano de arroz. Ustedes saben que aquí en República Dominicana nosotros preparamos el arroz con leche con el grano entero, ¿verdad?, de arroz. Pero el arroz con leche indio, el arroz hay que triturarlo. Hay algo que sí tengo que decir, y es que el kheer de arroz se hace originalmente con el arroz basmati, pero señores, el arroz basmati es bastante caro aquí, por lo que vamos a utilizar el arroz común que tenemos en nuestros supermercados. También este tipo de arroz con leche vamos a utilizar nueces y almendras. En la India también se le agregan los pistachos, que ¡ay, riquísimo! Y pasas rubias. Pero nosotros lo vamos a platanar y lo vamos a hacer más sencillo, simplemente con almendras y con nueces y nuestras pasas negritas. Así que, señores, prepárense porque este postre es uno de mis favoritos. Y porque lleva nueces, yo creo que es muy apropiado para esta época que se avecina, que es la Navidad. Así que nada, pues manos a la obra, vamos a preparar este delicioso kheer de arroz. Ok, señores, entonces aquí tengo mi arroz que lo he dejado en remojo por alrededor de una hora y 10 o 15 minutos. Ustedes pueden dejarlo hasta por una hora y media, no hay problema con eso. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo tengo aquí dos opciones. La primera opción es tratar de desbaratar los granos, ok, frotándolo entre mis manos o entre mi mano. Esa es una opción. O yo puedo llevarlo al robot de cocina y triturarlo dándole pulsaciones. No puedo volverlo polvo porque entonces no estamos hablando de harina de arroz, obviamente, sino estamos hablando de un arroz que está prácticamente como sería con el chacá, algo ya triturado, ¿no? Triturado. Así es que debe de quedar el arroz. Así que ustedes sabrán cuál metodología ustedes quieren utilizar, ya sea triturarlo entre las manos, pueden utilizar sus dos manos o una mano, o también pueden utilizar su robot de cocina o procesador de alimentos, pero tengan mucho cuidado porque solamente pueden darle pulsaciones, ¿ok? Entonces, nada, yo voy de todos modos a triturarlo un poquito con el procesador de alimentos o robot de cocina para que ustedes vean cómo es que se hace, ¿ok? Entonces, ahora yo les voy a mostrar cómo se hace con el robot de cocina o el procesador de alimentos. Este es uno pequeño que yo tengo.
que sirve no solamente para procesar los alimentos, pero también, discúlpeme que estoy tratando de firmar y al mismo tiempo agarrar la cámara. Le voy a dar pulsaciones solamente, fíjense. ¿Ok? Porque yo no quiero una harina de arroz. Yo lo que quiero es que el arroz me quede triturado. Entonces, así es que yo tengo que hacerlo. Solamente le doy pulsaciones para que me triture el arroz. Y bueno, pues como ya les dije, tienen dos opciones. O lo hacen con el tritura, con el procesador de alimentos, o lo hacen a mano. Ya ustedes sabrán. Ok, señores, entonces, ¿ustedes saben lo que yo hice? El agua en el que yo puse en remojo mi arroz, yo no deseché esa agua. Lo que hice fue que puse a hervir un poquito el cardamomo y la canela. Entonces, ahora que está hirviendo, voy a proceder a echarle mi arroz. Y van a ver cómo voy a hacer, ¿ok? Estoy meneando. Ahí tiene la canela y el cardamomo. Señores, esto es algo que yo he innovado yo misma. No es lo que se acostumbra a hacer en la India o en Pakistán, sino esto es una innovación propia. Entonces voy a echar el arroz. Voy a echar todo el arroz. Voy a empezar a menear, a revolver. Entonces le voy a echar también, ok, voy a echar también 4 tazas de leche de coco. O sea, yo no lo voy a hacer con leche de vaca, sino con leche de coco. Le voy a echar 4 tazas. Señores, en la India, dependiendo de la región, hay regiones que se cocina mucho con coco, especialmente en el sur de la India. Es muy común que ahí se utilice la leche de coco, y hay regiones que se utiliza más la leche de vaca. Como yo tengo problema con la lactosa, yo prefiero utilizar leche de coco y la misma agua de arroz. Así que esto es algo que yo misma he innovado sobre el agua de arroz. Pero la leche de coco, hay muchos lugares en la India que se cocina solamente con esto, con leche de coco. Así que nada, sigo revolviendo y le voy a echar las otras 2 tazas faltantes de la leche. Señores, a este punto, en el que ya mi kir de arroz ha empezado a hervir y ya se está poniendo un poquito más espesa, ok, mi mezcla. Entonces, en este punto, ya cuando está a este punto, es que voy a agregarle la mantequilla, la sal y el colorante, ok. Oh, señores, discúlpenme con la cámara, que tengo una mano apuntando la cámara, otra mano cocinando. Ya ustedes saben, esto no es fácil. Entonces, a este punto es que yo empiezo a agregarle ya la mantequilla y el colorante. En la India se utiliza hebras de azafrán. Ahora bien, señores, nosotros tenemos que aplatanar la cosa, como dicen los dominicanos. Y bueno, y a falta de pan, pues casabe. ¿Qué yo hice? Simplemente utilicé un colorante para darle ese color un poquito amarillo, el color que le da el azafrán usualmente. Así que me auxilié de esto y creo que voy a salir a camino, ¿verdad? Entonces, sigo revolviendo y voy a agregarle entonces la azúcar en este punto. Señores, el olor que esto despide a coco, ustedes no se lo imaginan. O sea, es un olor riquísimo, delicioso. La casa está inundada de este olor. Es riquísimo. Y una de las razones por la que los indios y los pakistaníes muelen el arroz es porque se ve más estéticamente, es más fino, más delicado cuando usted tritura el arroz que cuando deje el arroz el grano completo.
Hay lugares en la India que lo dejan y en Pakistán. Yo he visto, ustedes van a ver por ahí algunas recetas de kir de arroz que dejan el grano totalmente pues así entero, pero la realidad es que la forma más delicada y más estética es triturando el arroz. Así que bueno, pues yo sigo meneando mi kir de arroz. Voy a agregarle un poquito más de leche de coco. ¡Wow! ¡Qué ricura! Esto huele aquí, señores, maravilloso. Y más tarde le voy a agregar entonces las almendras, las nueces y ya para finalizar la pasa. Ya a este punto en el que el arroz está, el grano está blandito, está totalmente cocinado, ya ha pasado alrededor de 30 minutos, ya a este punto entonces yo voy a proceder a agregarle las nueces y las almendras trituradas, ok, no molidas, trituradas. ¿Por qué yo lo hice en este momento? Bueno, señores, yo lo hice en este momento porque yo quería primero constatar de que el grano se cocinara bien, los granos de arroz triturados se cocinaran bien. Entonces ya después que yo pude probar algunos granitos y vi que están ya está bien cocinado, entonces en este punto yo le agrego las almendras y las nueces, porque si no, de otra forma podría confundir las nueces trituradas y las almendras con los granitos de arroz. Pero ya como mi arroz está prácticamente cocinado, pues puedo agregárselo sin ningún problema. Otra cosa que le voy a agregar van a ser las pasas. Algunas personas en la India utilizan las pasas rubias. Ustedes también pueden hacerlo. Las pasas rubias son muy bonitas. A mí me gustan las pasas negras porque le da un color diferente, ¿no? Hay más variedad. Con las rubias se pueden perder, y más con el color que tiene este kir de arroz. Entonces sigo moviendo por algunos 3 minutos más y después pues lo sirvo. Pero ya esto casi está. Y wow, qué olor, señores, qué olor. Increíble, increíble el olor que despide esto. Bueno, señores, aquí estoy ya degustando mi kir de arroz, o arroz con leche hindú, o hindú no, de la India, ¿ok? Porque los hindúes son los que practican la religión del hinduismo, está mal dicho, debe ser de la India o indio. Así que nada, pues voy a probarlo, a ver cómo me quedó. Delicioso, señores, espectacular. Y si ustedes lo sirven así, como en una copita como esta, pequeña, después de la cena del 24, es un postre frío que cae muy bien para la ocasión. Así que, señores, de verdad, yo les recomiendo que preparen este postre. Es fácil, rápido, no tienen que complicarse la vida y van a sorprender a sus invitados. Y, señores, aquí en República Dominicana ya están vendiendo la semilla de cardamomo en muchos supermercados, ¿ok? Esa es una especie como la malagueta, como la nuez moscada, como la canela, que le da un sabor espectacular a este tipo de postres. Así que, señores, miren, practíquenlo, escríbanme. Ustedes saben, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama World Marian. Ahí ustedes pueden decirme cómo le fue, tirarle fotos a su arroz con leche, y cualquier pregunta que tengan sobre esta receta, con gusto yo se la responderé. Y por favor, no se olviden de darle un like, pero sobre todo hacer un clic ahí donde dice suscribirse, para que me den su apoyo, porque ahora sí voy a continuar haciendo otras recetas de otros países. Vamos a caminar juntos el mundo culinario de diferentes países. Así que nada, pues un abrazo fuerte, besos y
hasta la pronto, hasta pronto, hasta la vista. Bye bye. Déjame seguir degustando aquí mi arroz con leche. Fantástico. Bye.